El día de hoy vamos a ver cómo te puedes liberar para siempre de las deudas de tus tarjetas de crédito. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Selismaggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Si tú analizas mis videos, te vas a dar cuenta que yo personalmente considero a las tarjetas de crédito como un excelente recurso para el crecimiento financiero. De hecho, son el arma secreta de muchas personas exitosas. Sin embargo, como arma, probablemente tiene más de un uso y no todos los usos son positivos. Entonces, muchas personas desafortunadamente utilizan las tarjetas de crédito por necesidad o por desconocimiento de una manera que se les vuelve en su contra y que básicamente en vez de ayudarles a mejorar sus finanzas o a solventar ciertas situaciones de dificultad, pues los endeudan cada vez más y más y los llevan a un punto en el que ya literalmente no hay solución. Y es aquí donde tenemos que ser muy conscientes de cuál es en este momento la situación que tenemos. Todo empieza por analizar cuál es realmente la deuda, cuál es el monto total que estás debiendo. En otras palabras, si recibieras un dinero de la noche a la mañana, ¿cuánto debería ser ese dinero para que lo utilices para pagar tus tarjetas de crédito y ya no tengas ni un solo centavo más de deuda? Y pudieras, por ejemplo, si quisieras cancelarlas por completo y despreocuparte del tema en su totalidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuál es la tasa de interés? Ya que este es un porcentaje que nos indica de lo que estás debiendo, cuánto tienes que pagar, por un lado. Y por el otro, pues si tienes más de una tarjeta, la tasa de interés de cada una. Si tienes incluso a veces ocurre que hay compras con cierta tasa de interés, avances con otra tasa de interés diferente y lo que sea. El caso es tener la lista de deudas con su tasa de interés y si hay más de una tarjeta, pues también tenerlo presente. Pero además de la tasa, es decir, el porcentaje de interés que te cobran, pues saber cuánto es el monto en dinero de intereses que vas a estar pagando todos los meses. De manera que tú no digas es que cada mes yo estoy pagando $100 en mi tarjeta de crédito o el equivalente pues en la moneda local, sino que tú digas estoy pagando esto en capital y esto en interés. Esto por dos razones. La primera es que podemos buscar estrategias para reducir el costo de los intereses. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito en un banco con una deuda a cuota en la cual estás pagando, lo más seguro es que esa tasa de interés sea la más alta del mercado, porque así es como funcionan las tarjetas de crédito normalmente. Si tú vas a otro banco y les dices que tienes esa deuda y que si te hacen una compra de cartera, lo más probable es que te ofrezcan una mejor tasa para poder ellos quedarse con los intereses, así sean más poquitos, pero ya el banco anterior en el que tiene la deuda en este momento te aprobó y ellos se ahorran el paso del estudio y del análisis y pasan a ganarse el cliente inmediatamente. Y a ti te sirve simplemente porque vas a bajar el costo y el gasto de los intereses cada mes. Y la segunda razón es muy sencilla, ser consciente de cuánto estás debiendo y de cuánto te están costando tus deudas te ayuda a entrar un poco en la frecuencia de pagar tus deudas. Si tú quieres pagar tus deudas, pero las ignoras, no las analizas, no sabes exactamente cuánto gastas, no sabes exactamente la tasa de interés y todo lo que viene asociado con ello, pues no te va a doler de pronto gastar dinero en una salida a un restaurante costoso, porque no estás siendo consciente de cuánto realmente debes. Y aquí es donde tenemos que ser muy conscientes que si esa deuda nos está quitando dinero y nos está haciendo gastar de más como no deberíamos en intereses y otras cosas como cuotas de manejo, pues puede que sea un momento en el que analicemos la situación y veamos viable el limitarnos y controlar un poco ciertos gastos en cuanto a cosas que podemos disfrutar, en cuanto a gustos, diversión, entretenimiento, lujos o lo que sea, mientras resolvemos de manera inteligente la situación con las tarjetas. Adicionalmente, para poder que eventualmente puedas sacarle el máximo provecho a las tarjetas de crédito, vas a tener que hacer las compras todas a una sola cuota. Nunca tener compras a más de una cuota con intereses. De pronto, a diferencia de las compras sin intereses a más de una cuota, y eso que yo trataría de evitar esas, porque normalmente los intereses ya vienen en el precio incluido, entonces las cosas que compras así son más caras. Entonces, si llega el punto en el que tú todas tus tarjetas de crédito, si tienes una o más, las manejas con compras a una cuota, lo que va a terminar pasando es que tú, en vez de gastar dinero, recibes dinero en forma de puntos, de millas, de historial crediticio que luego te puede ahorrar dinero si vas a comprar una casa con crédito hipotecario y de muchas otras cosas, especialmente si aplica la estrategia
para el banco, la que sea relevante, para quitar cuota de manejo, o buscas una tarjeta en un banco que no te cobre este costo y que no te cobre seguros, por supuesto, porque no tiene sentido pagarlos cuando hay bancos que no los cobran. Pero para llegar a ese punto, a un punto en el que tú sepas manejar tus finanzas, en que tú sepas utilizar las tarjetas para que te den a ti, no para que te quiten, y en un punto en el que realmente no necesitas que la tarjeta de crédito sea un medio de endeudamiento, sino ni un medio de financiación, sino un medio de pago, sencillamente, tienen que pasar varias cosas. Tienes que acostumbrarte a que solo compras aquellas cosas para las cuales tienes el dinero. No es que el dinero me llega dentro de 15 días, lo compro con la tarjeta hoy. Eso relativamente no está bien, porque si algo ocurre con ese dinero, si de aquí a los 15 días hay una emergencia, un gasto imprevisto, y tienes que gastarte ese dinero que te va a llegar, ya no tienes cómo cubrir la tarjeta, pero ya hiciste el gasto. Entonces hay una transformación que debe ocurrir en ti, y para lo cual la recomendación primordial en estas situaciones es muy sencilla: cancelar la tarjeta de crédito o las tarjetas de crédito en su totalidad, todas, mientras resuelves la deuda. Normalmente, por ejemplo, Bancolombia te permite cancelar la tarjeta incluso teniendo deuda. Sigues pagando la deuda, obviamente, pero ya no tienes la tarjeta, ya no la tienes en tus manos, ya no la puedes utilizar para comprar, ya no tienes a disposición ese cupo como tentación para gastártelo en cualquier momento en una compra impulsiva. Con lo cual no vas a aumentar más tu deuda, no vas a hacer otro avance y a costarte más dinero, porque el avance tiene un costo y cobra intereses desde el primer día. Y no vas a tener allí todo el tiempo como del tener que luchar con fuerza de voluntad en contra de los impulsos y de pronto de la indisciplina a la cual te has llevado, si esa es la razón por la cual te endeudaste con tarjetas de crédito. Si no lo es, habría que ver entonces cuál fue esa razón y pues verdaderamente analizar en ese caso, pues teniendo en cuenta el motivo y la causa primordial, pues cuál sería una buena solución en ese caso. Pero te puedes dar un tiempo sin tarjetas de crédito. Si ya las tienes, probablemente tienes un historial crediticio suficientemente positivo como para poder tenerlas después, pero cancelarlas y empezar a manejar dinero en efectivo. Puedes tener en la cuenta, si tienes bastante, sacar solo lo necesario y utilizar el sistema de sobres. Si ya tú dices, por ejemplo, ok, voy a empezar a presupuestarme, voy a tratar de pagar al máximo lo que más pueda en abonos a capital a la deuda de la tarjeta de crédito para poder eliminarla cuanto antes, lo que yo hago es analizar un presupuesto de qué es lo que yo estoy gastando cada mes. De hecho, te recomiendo que hagas el ejercicio. Que escribas aquí ya mismo, sin ir a ver tus aplicaciones, sin ir a ver la cuenta bancaria, sin ir a ver los extractos, sin ver nada. Solo en tu mente escribe todo lo que gastas al mes, todo. Arriendo o vivienda, esto. Comida, tanto. Servicios, internet, tanto. Que escribas cada cosa, una por una. Y luego hagas la suma. Verifiques cuánto es ese valor total y compares con tus ingresos. Probablemente te va a dar una cifra un poco optimista cuando la compares con cuánto estás gastando en realidad. Y ahí es donde te das cuenta que probablemente hay gastos hormiga, gastos imprevistos, compras impulsivas y otras cosas. Para eso vas entonces a definir, ok, ¿cuánto quiero poder gastar máximo en el mes en diversión, o en salidas, o en restaurantes, o en esto, o en lo otro? Y colocas el dinero en efectivo en el sobre, de manera que pues tú simplemente digas, se acabó el dinero del sobre, no hay nada más para gastar. Y que dentro del presupuesto y probablemente dentro del dinero que haya en el sobre, o incluso por delante si es posible, tengas lo que le vas a aportar a la deuda de la tarjeta de crédito para que la pagues lo más rápido posible. Y en vez de añadir más deuda, vas eliminando la deuda cuanto antes. Es una estrategia que interrumpe tu patrón de conducta financiera, que básicamente te saca de tu zona de confort, que no es chévere, que es más chévere tener la tarjeta de crédito en el bolsillo para cuando la necesites, que probablemente te dé temor si en algún momento necesitas dinero y no tienes porque no lo has recibido y la tarjeta te lo podría dar, pero ya no tienes la tarjeta, entonces ya no tienes cómo solventar en esos casos. Pero es ahí cuando no tienes ese recurso de endeudamiento y de ahorcamiento prácticamente, que tú eres un poco más creativo, que se te ocurren ideas para manejar el dinero, que gestionas todo de forma que tú no estés todo el tiempo corto de dinero simplemente por un mal manejo, sino que te adelantes y te anticipes a las necesidades que puedes tener más adelante, que empieces a ahorrar, que crees y fortalezcas tu fondo de emergencia.
que crees fuentes de ingresos adicionales y muchas otras cosas que podrían servirte para evitar caer otra vez en la misma situación. Y ya una vez tengas el hábito, tengas la buena conducta financiera y hayas fortalecido como tal ese buen manejo, ahí sí puedes volver a tener una tarjeta y a utilizarla para todo, compras a una cuota y que sean compras que de todas maneras vayas a hacer. Por ejemplo, voy a hacer el mercado hoy, podría pagar con efectivo porque lo tengo o con tarjeta de débito porque tengo el dinero en la cuenta, pero decido pagarlo con la tarjeta a una cuota para ganarme los puntos y luego lo saldo. Puedes empezar pagando la tarjeta a los 3 días que se refleje. Ya después, más adelante, entonces puedes utilizar la estrategia de que de pronto le das un poco más de tiempo para pagarle y pones ese dinero en un fondo de inversión para que vaya generando rendimientos. Y así vamos teniendo en cuenta, de acuerdo en la etapa en que estás, avanzar un poquito más y utilizar estrategias un poquito más avanzadas. Y si realmente te interesan estas estrategias más avanzadas y el conocer verdaderamente cómo puedes desarrollar un criterio financiero para ir manejando tus finanzas de la mejor manera posible, te invito a mi entrenamiento Dinero y Abundancia, que básicamente está enfocado en 3 cosas. La primera es esos patrones subconscientes mentales, porque fíjate que a veces es solamente la psicología la que nos lleva a tomar malas decisiones con el dinero y la que nos impide verdaderamente tomar y aprovechar oportunidades que probablemente están allí y no estamos viendo que nos ayudarían a generar ingresos o a manejar mejor el dinero o a ahorrar o a evitar malas inversiones y muchas otras cosas. Número 2, los ejercicios prácticos para que tú realmente sepas cómo y en qué puedes desempeñarte para ganar más dinero. ¿Cuáles son esas habilidades que ya tienes que son monetizables? ¿Qué cosas podrías hacer hoy, mañana, este fin de semana para generar algo de ingresos extra? Ahí puedes encontrar ejercicios prácticos para eso. Y número 3, ¿cuáles son los ingresos pasivos que tú puedes implementar? ¿Cuáles son los diferentes modelos de negocio que existen alrededor de este tipo de ingresos? Ingresos que puedes recibir incluso mientras no estás trabajando. Nada de esto es de la noche a la mañana, ni sin esfuerzo. Todo requiere realmente educación financiera, enfoque, tener tus objetivos claros y trabajar en ti mismo en una transformación que probablemente te saque de tu zona de confort. Pero personalmente yo creo que el recorrer este camino verdaderamente vale la pena. Y me encantaría contar contigo en este entrenamiento, así que te voy a dejar un enlace para que le eches un vistazo ahora mismo y mires de qué se trata, si es para ti. Tomes la decisión de entrenarte conmigo y bueno, te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.